Bien, lindo video, ¿no? Donde se muestra cómo ha cambiado la Avenida San Martín de la Cumbre, con la instalación, ya lo habíamos dicho meses anteriores, ¿no? Y se fue haciendo de a poco, se fue renovando prácticamente todas las luminarias por LED, que le da mucha más luz y seguridad a esa Avenida San Martín. Así que por esta parte felicitarlo a la gente de la Municipalidad de la Cumbre. Y por otra parte decirle, sí, hay otros lugares también, otros barrios, donde hay que reforzar la seguridad y la luz, que nos han dicho que de a poco lo van a ir haciendo, ¿no? Así que bueno, queda muy lindo la luz LED, que se va cambiando en todos los pueblos de acá del Punilla. Sí, estaba viendo que esta noche juega, hay Copa Libertadores, ¿no? ¿Juega River esta noche? Espere, téngame paciencia. Creo que con Cruzeiro juega, 21-30. Hay que ver, hay que apoyar a los equipos argentinos, ¿o no? Alejo. Atlético Mineiro, sí, 21-30 horas contra River. Y mañana debe ser la otra semifinal. Botafogo con Peñarol. También Copa Libertadores. Lindo partido. Claro. Bueno, vamos a ver cómo le va a River, que el último fin de semana empató 1-1 y Boca perdimos. Paremos con el nuevo técnico. Bueno, les quiero decir que. Ah, este fin de semana, si me acompañan con la plaquita fija, Alejo, ustedes recuerden que para los incendios de hace cuánto, 20 días atrás, se suspendió la fiesta patronal del Valle de Río Pintos. Fue justamente para ese día 22 de septiembre que estaba programado y por los incendios que había en la zona, bueno, decidieron con buen criterio suspenderlo. Ahora se lo va a hacer este día domingo, en otro día que no corresponde a las patronales. Este 27 de octubre se va a llevar a cabo las patronales de la Virgen de la Merced. Allí se va a llevar a cabo la misa, la procesión y posteriormente un desfile gaucho por alrededor de la capilla. Y va a haber comidas típicas y algunas bebidas típicas de las fiestas patronales. Así que están todos invitados. Voy a averiguar para mañana, les prometo, cómo está el camino que baja al Pintos. Lo que sí les digo, les aseguro, porque mi hijo fue hace 3 días, el río Pintos está hermoso. Luego de la crecida del jueves pasado, que hubo una crecida bastante interesante, 2 metros creció. Bueno, limpió todo y está muy lindo el río Pintos. Mañana les digo cómo está el camino para bajar, ¿eh? Pero bueno, es una invitación para que todos disfrutemos de las patronales de Pintos este próximo domingo. Bien, vamos a seguir con el informativo del día de hoy. Esta nota también les va a gustar, está referida con Capilla del Monte, con el acto de los 60 años que se celebró el pasado viernes tarde-noche. Bueno, allí uno de los cambios que se hizo en la calle Techada fue la estructura, fue el frente, digamos, y es una obra de arte. Un capillense la hizo, se llama Gastón Arias y hablamos con él. Gastón. Es una intervención artística. Una intervención artística que me encargó el Ejecutivo Municipal con ciertos parámetros. Queríamos embellecer la calle Techada, pero no cualquier belleza. Queríamos ser fiel a lo que es la calle Techada, una estructura antigua, por eso la. No se aplicaron materiales modernos ni nada por el estilo, y mostrarla férrea, mostrarla dura, mostrarla resistente y sobre todo resaltar su antigüedad, sus 60 años. Se descartaron muchísimas ideas en el transcurso. ¿Cuándo fue que te encargó este trabajo el intendente? Y si la idea la interpretaste en ese momento, fue cambiando, como me está diciendo, ¿no? No, el tiempo debe haber sido más de un mes, y las ideas fueron mutando. Desde el primer croquis, que es prácticamente vergonzoso el croquis con el que partimos, desde el primer croquis fue creciendo, es como trabajar con una idea mártir. La cortás, le agregás, le pones, la cambiás, la modificás, prácticamente la destrozás. Y la volvés a armar hasta que queda la idea que realmente te gusta, lo que querés transmitir.
Sí. ¿Vos sos especialista en herrería, Gastón? Sí, yo hago herrería y me vinculo cada vez más al rubro del arte, digamos, de una forma. ¿Está bien fija? ¿Esto va a quedar en el tiempo? Creo que durará, no sé si un viento fuerte. No, sí, eso es. En la parte técnica, la municipalidad colaboró y verificó toda la parte técnica de dónde están las cargas y todo eso lo trabajamos con la parte técnica de la municipalidad. Así que sobre eso pueden estar seguros que esto no se cae. Son varias piezas, me imagino, y pesa mucho, Gastón. Es una sola pieza y la subimos con una grúa eléctrica, pero es una sola pieza. Sí, debe estar arriba de 300 kilos, 300 kilos de hierro. ¿Fue tu mejor obra en los últimos tiempos, Gastón? La mejor obra siempre es la que está por venir. Muy bien. Eso siempre dicen los artistas, ¿no? Ese es el speech de los artistas, sí. Estoy seguro que sí. Bueno, pero que quede acá para Capilla del Monte, que sea tu obra, me imagino que debe significar mucho. Sí, sí, sí. Realmente es un orgullo. Me puse muy contento cuando Fabricio me confió la tarea a mí. Así que sí, muy orgulloso de que esto esté, de que mi trabajo esté acá. Gracias, Gastón. Muy amable. Gracias a vos. Gracias a vos. Bien, acto y día de muchos reconocimientos. Y en esta oportunidad, nosotros también hacemos un reconocimiento al artista capidense Gastón Arias, quien hizo este diseño, esta estructura en hierro de todo el frente, la portada de la techada. De la techada que ya va a quedar así, con esta nueva estructura. Es una intervención artística. Bien, vamos a emitir algunos eventos también que nos han ido quedando hace un tiempo. Recuerden ustedes hace un par de semanas atrás que se llevó a cabo aquí en la cumbre la Primavera Coral. Es un encuentro de coros, de adultos, organizado todo con el profesor Eduardo Vallejo, que viene de Buenos Aires y que lo viene haciendo hace muchas temporadas. Bueno, presentamos parte de alguna intervención artística. Bien, mostramos la actuación de uno de los tantos coros. Al principio el mismo siempre abre nuestro coro de la cumbre y son una serie de dos, tres días donde la mayoría de estos coros, como les digo, que vienen desde Buenos Aires, bueno, disfrutan la cumbre, hacen diferentes actividades. Es como las vacaciones para los coreutas que vienen,
participan, no es competitivo, es un encuentro y realmente la pasan muy bien. Y aparte nos beneficiamos la cumbre por el tema turístico, ¿no? Porque la mayoría, obviamente, se alojan acá en nuestra localidad. Bueno, nos despedimos, ¿eh? Todavía está en vigencia la alerta meteorológica para esta zona y aparte se elevó a naranja la alerta amarilla, pero para mañana y mañana. Hoy hay alerta amarilla, en estos momentos, todavía no pasa nada, solamente fue una lluviecita leve, pero hay alertas todavía para la zona por lluvias intensas y tormentas eléctricas, pero para mañana y mañana, dicen, se elevó a naranja. Así que bueno, hay que estar atentos. Yo por mi parte lo invité acá al jefe de Defensa Civil de nuestra localidad, de la cumbre, Pablo Aguirre, que bueno, estaba ocupado y me dijo en cualquier momento puede llegar a venir para, bueno, para contarnos un poquito la función de Defensa Civil ante algunas circunstancias de meteorología acá en la zona de aquí. Me parece que se viene un verano medio complicado, ¿no? El tema de tormenta y demás. Bueno, mañana nos volveremos a encontrar, como siempre, horarios habituales para el canal de cable. 2 de la tarde y el mismo programa se repite a las 9 de la noche en el canal 2 de Carlos Paz Televisión. Chau, hasta mañana.